Sí, que hoy, ahora en la fiesta va a ser diferente. En la fiesta, en la Plaza de Toros, la gente va a llegar a su fiesta, porque es la fiesta de Cueneo. No van a como en esta otra ocasión que se quejaban que les quitaban su agua o sus refrescos. Mientras no sea que estén lastimando el negocio de las personas que compran la venta de la plaza, los derechos de la venta de la cerveza en la plaza, no va a haber a la gente, no se les va a quitar sus o lo que lleven para comer o cosas así. Como les digo, esta va a ser una fiesta que va a organizar el ayuntamiento. Aquí no se va a permitir que lleven cerveza o bebidas alcohólicas de fuera, eso sí no. Pero no va a haber reservados en la plaza, se van a poner sillas para que la gente, como vaya llegando, se vaya sentando. Va a ser diferente, les digo, y no con el afán de que sea una diferencia o que uno quiere decir yo las hice mejor, no, de ninguna manera. Aquí es que yo tengo otro sentido de ver las fiestas del pueblo, porque las fiestas del pueblo, te digo, se necesita que la gente sienta que la fiesta es suya.